imagino que es el día de más emoción, ¿no? Hombre, para los vecinos. Pues sí. Yo creo que es el día mejor de todos. ¿Hay mucha devoción en Olite? Pues la gente como nosotros mayores sí, pero la gente joven nada, ¿sabes? La gente joven, todos en la cama durmiendo ahora a estas horas. La gente joven piensa más en la noche. Hombre, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Sí, pues sí. ¿Y hacéis algo especial en este día? Pues quitado de la misa y eso y nada. Y nosotros, pues la gente, así como ya somos ya mayores, pues a las noches a cenar la cuadrilla y nada más, ya nada, hija. Pues nada, que las disfruten y felices Gracias. Se han vestido con vuestras mejores galas para este Día del Patrón, ¿o qué? Sí, que siempre, ven aquí, Asun, tú también. Ven aquí, no hables, pero que se te vea un luego poco, ya, que están muy guapas. ¿Cómo se vive este día en Olite? Pues bien, como siempre, tranquilos, bien, ¿no? ¿Es el mejor día para ustedes? Sí. ¿Y cómo ven las fiestas en general? ¿Han cambiado mucho desde que eran pequeñas o no? Nosotros, como siempre, es la novena y cenar, ahora ya no vamos a cenar. Pero bueno, siempre igual. ¿Hoy harán comida o no tampoco, a comer en casa? Nos vamos, en vez de cenar, vamos a comer todos los días. Ha cambiado en las últimas horas del día por las demás a mediodía, ¿no? Sí, ya. Nos adaptamos a los tiempos, qué bien. ¿Y los nietos, tienen nietos, os dan guerra o no? ¿Os dan más trabajo en fiestas que de normal? Los míos son mayores ya. Mira esa suerte que tienes, ¿verdad? Pues nada, que disfruten de este día. Muchas gracias. Sierza Balza, director de la banda de Olite. ¿Cómo estás viviendo tus primeras fiestas al frente de esta agrupación musical? Pues son las primeras, como bien has dicho. Y nada, pues es una banda estupenda. No hace falta ni que les mande. Y estas, pues eso, tienen tradiciones muy arraigadas de dianas, riau, y que son duras para ellos y duras para todos, pero disfrutándolo a tope. ¿Tú eres de Pamplona? ¿Conocías la tradición musical que había aquí en Olite? No, para nada, soy nuevo totalmente y me la he encontrado de sorpresa y es realmente una gran tradición. Me imagino que el día de hoy será uno de los más especiales para la banda también, ¿no? Al igual que para los vecinos. Día grande y hoy hacemos pleno, estamos tocando todo el día. Te has tenido que poner las pilas, me imagino, por eso que dices de que no conocías la tradición musical, para ponerte un poco al día, ¿no? De lo que se hace aquí en esta localidad. Eso es, sobre todo pues ponerme al día del repertorio tradicional de aquí de Olite y nada más, pero se lleva muy bien. ¿Te esperabas llegar a este puesto o te ha sido un poco sorpresa? Bueno, fue un poco sorpresa, así que sí, fue rápido, la verdad que fue muy rápido y fueron decisiones muy rápidas, tanto la mía como la de la banda. ¿Y qué esperas ahora para, esperemos que de estos muchos años, ¿no?, que te queden aquí en Olite, qué esperas de ellos? Sí, pues que sigan progresando, que siga viniendo gente a la banda y que el nivel musical siga creciendo, que ya va a ser bastante alto, que siga creciendo. Thank you.